Invierno en Llamas, la lucha de Ucrania por la libertad, es un documental que retrata la visceral batalla de una nación por su identidad. La obra sigue los 93 días en los que decenas de miles de manifestantes se concentraron en la Plaza de la Independencia contra los disparos, las detenciones y el hartazgo hacia el presidente Víctor Yanukovych. La indignación política estalló cuando Yanukovych se acercó al mandatario ruso, Vladimir Putin, y se apartó de un plan popular para reforzar los lazos con la Unión Europea. El documental refuerza el poder de las redes sociales y la tecnología para registrar acontecimientos que cambian el mundo a través de la telerrealidad. Para continuar con el análisis de Invierno en Llamas, le damos la bienvenida al licenciado Alejandro Envila Fischer. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que estén esta tarde con nosotros. Vamos a hablar de un tema que nos incita o que nos lleva a conocer sobre la violencia, sobre las condiciones, el ataque, la guerra y sobre todo el papel del Estado. ¿Cuál debe ser el papel del Estado y sobre todo en las relaciones internacionales? Y para ello nos acompaña un querido amigo, un destacado académico de nuestra Facultad de Derecho y experto en medios de comunicación, Alejandro Envila. Alejandro, bienvenido el día de hoy a Cultura al Derecho. Diego, muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar contigo y con tu auditorio aquí en el programa. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, Alejandro, el día de hoy vamos a hablar de esta serie que es Invierno en Llamas, que está en Netflix para quienes quieran acudir a la misma, pero que además nos lleva a un problema que se está viviendo en el mundo, que precisamente es lo de Ucrania, que ahora vemos los periódicos, prendemos la televisión, y es un tema delicado y sensible. ¿Por qué elegiste esta serie, este documental, y qué representa en este momento en el mundo? A ver, yo diría, Diego, primero, ¿por qué elegirlo? Porque creo que siempre hay que hablar de cosas actuales o cosas que nos conecten con lo que estamos viviendo todos los días. Creo que es uno de los secretos de la comunicación. Bueno, hoy la noticia en el mundo es Ucrania. Y lo de Ucrania no es una guerra que inició por generación espontánea ni hace 6 días. Ahí hay un conflicto largo y el documental nos muestra cuál es el origen de lo que hoy está ocurriendo, el por qué están peleando, y algo que a mí me parece particularmente importante, nos puede ayudar a entender por qué los ucranianos están sorprendiendo al mundo, dándole una lección al mundo, defendiendo como están defendiendo su país ante un ejército muy superior al suyo, y que creyó que iba a pasar pues como cuchillo en mantequilla. Y no es cierto. Claro que ha avanzado. Por supuesto que los rusos han avanzado. Pero no de la manera que esperaban. Ucrania está, hay que decirlo, sola. Defendiéndose frente a pues el poderoso oso ruso. Claro. Pero además, el actor que no está en el campo de batalla militar, es la comunidad internacional. Y bueno, ahí hay otra vertiente del tema de hoy, que bueno, no aborda directamente el documental, pero bueno, la forma en la que la comunidad internacional, perdón, está enfrentando el problema es novedosa, es extraña, a muchos les parece cobarde, pero puede ser el presagio de las guerras del futuro. La guerra financiera y económica. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos transitar en esta idea? Además, ¿cómo afecta a los demás países esta situación? A ver, afecta de muchas maneras. Mira, si al presidente de Estados Unidos le resulta el paquete de sanciones económicas que han construido contra la Rusia invasora de Ucrania, contra la Rusia de Vladimir Putin, el señor Biden se va a convertir en un héroe. Si no le resulta, va a acabar como el tonto del pueblo, Pero su opuesta está clara. Dicen, ¿por qué no mandó soldados si Estados Unidos es la gran fuerza militar? Muy sencillo, porque no tiene el apoyo político en su país para mandar soldados. Pero lo que han construido de sanciones puede aniquilar a la economía rusa en cuestión de semanas o meses, No ha habido en la historia
una serie de sanciones tan fuertes, tan profundas y esperemos que tan impactantes como las que Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y un paquete enorme de países, lamentablemente México, ¿no? Uh-huh. Le está imponiendo a Rusia como consecuencia de su agresión injustificada a Ucrania. Si esto funciona, esta va a ser la guerra del futuro. ¿Por qué? Porque el señor Biden le va a decir a su pueblo, y sin poner en riesgo la vida de un solo soldado norteamericano, que ya ves que para ellos cuenta mucho uh-huh. eso. A pesar de que son un pueblo guerrero, los muertos norteamericanos cuentan mucho, ¿no? ¿Por qué no está el ejército norteamericano ahí, pudiendo estar? Porque Biden no tiene el respaldo político en este momento para hacerlo. Ahora, que en el cine a veces nos enfrentamos a esta situación de héroes y villanos, buenos y malos. En la vida real no es así. En este escenario, ¿cómo, un poco que nos platiques cómo surge el conflicto y también si hay héroes, villanos, hay el bueno, el malo, o cada uno juega un papel distinto en este tablero que estamos viviendo a nivel internacional? A ver, toda historia pues tiene dos lados, ¿no? Tiene dos claro. vertientes. ¿Cómo surge el conflicto y por qué surge el conflicto y lo que nos muestra el documental? A ver, la enorme mayoría de la población y sobre todo de la población joven ucraniana se quiere integrar a Europa. Uh-huh. Quiere ser parte de la Comunidad Europea y quiere ser parte de la OTAN también. ¿Por qué? Porque tienen la amenaza rusa ahí. No podemos olvidar hace 30 y pocos años que Ucrania era una república soviética. Ucrania se independiza al desmembramiento de la Unión Soviética. Uh-huh. Sí, a la caída del muro de Berlín, poquito tiempo después viene el desmembramiento de la Unión Soviética. Lituania, Letonia, Estonia son las primeras repúblicas, las repúblicas bálticas, ex repúblicas soviéticas que se independizan. Ucrania es de las que siguen, pero Ucrania es la grandota, la enorme. Es un país de vasto territorio, donde además estaba asentado el arsenal nuclear soviético. Uh-huh. Casi nada. ¿Sí? Ahí está Chernóbil y... Sí, sí, sí. Pero están también las bombas nucleares. ¿Quién sabe qué tan obsoletas estén? Yo creo que mucho, pero ahí está el arsenal nuclear soviético. Bueno, que fue el arsenal nuclear soviético. ¿Qué pasa? ¿Por qué el conflicto? Efectivamente, la sociedad ucraniana está dividida entre prorrusos y independentistas. Pues lo cierto es que la mayoría de los ucranianos ha optado por la parte independentista. Y la juventud fue contundente y categórica en decir: Ucrania es Europa, queremos integrarnos a Europa. ¿Sí? Y el conflicto deriva de que el presidente de ese momento llega al poder con la promesa de firmar un acuerdo de integración con Europa y lo incumple. Uh-huh. Se retracta. Ahí nace todo el problema. Los jóvenes ucranianos, y no solo los jóvenes, también los padres de los jóvenes ucranianos, salen a la calle a protestar para decir: le están robando el futuro a mis hijos. Y los muchachos dicen: están robándose mi futuro y el de mis hijos. Sí, claro. Porque mi futuro es la integración. ¿Por qué? Porque queremos vivir mejor. Porque no queremos vivir en una economía maltrecha y sometida al control estatal. La suspensión de derechos, que además podríamos verlas en el mundo, esta reacción que pudiera tener un gobierno de mi respuesta va a ser suspender el derecho al internet, toque de queda, es decir, esta represión que se vive, es natural que algunos gobiernos lo lleven a cabo. No me refiero solamente en Ucrania, sino otros países, en imaginar esta suspensión de derechos y cómo afectan. Era común en otro tiempo, en otro mundo, en el mundo de la Guerra Fría. Uh-huh. Era común que los regímenes totalitarios recurrieran a la suspensión de derechos. Pero vamos, esa es una medida uh-huh. que solo se da en los regímenes dictatoriales. La hemos conocido en Latinoamérica. Uh-huh. Normalmente se ha presentado en países como, en momentos específicos, porque es una medida extrema, sí. legalmente extrema, en los países pues que tienen una larga tradición de gobiernos militares,
como el Chile de Pinochet en su momento, la Argentina de Videla, Brasil, en los regímenes totalitarios, en los regímenes no democráticos, no es lo normal, pero en casos extremos se recurre a la suspensión de derechos. Ahora, hay que decir que en esos regímenes, normalmente, el ejercicio de los derechos es muy limitado. Sí. En el día a día es sumamente limitado. ¿Y sería justificable? O sea, en algún caso extremo que ellos dijeran es que era necesario limitar estos derechos. Yo no creo que pueda ser justificable una suspensión de derechos cuando no tienes un estado de guerra con otro país. O sea, una suspensión de derechos en un caso de conflicto interno, de guerra civil, pues simplemente es un recurso de un gobierno tiránico. Claro. Ya, por supuesto, en mi opinión, no es justificable, no hay manera de justificarlo. Porque en la Ucrania de 2003 a 2014, de la que estamos hablando, cuando este Víctor Yanukovych, el presidente de ese momento, suspende derechos, lo suspende para contener las manifestaciones en su contra, Yanukovych. Vamos a tener que ir a un corte, Alejandro. Sí, pero quiero que el siguiente bloque hablemos sobre el papel de la religión, sobre este neopopulismo que está invadiendo el mundo y además cómo se ha expandido y algunas características que podemos llegar a tener. Vamos a un corte, no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando con el maestro Alejandro Envila sobre Invierno en Llamas, un documental que podrán ver en una plataforma, en Netflix, en el que nos habla sobre, principalmente sobre el conflicto de Ucrania. Y como ya hacía mención el maestro Alejandro Envila, no es un tema nuevo, no nació de generación espontánea, no es de hace un mes, dos meses, tres años, sino se ha venido consolidando y que de alguna manera llegó al extremo y es lo que estamos viviendo y sobre todo esta participación de otros países que creo que también no estamos como países aislados. Estados Unidos juega un papel, Rusia juega otro papel y también la reacción que han tenido los miembros incluso también de la Unión Europea. Y en el bloque anterior también decíamos esta limitación de derechos, pero también pues algo que a lo largo de la historia ha permeado y ha sido el papel de la religión. En este documental vemos que la religión ocupa un papel importante. ¿Por qué y cómo lo entiendes tú en el mismo? Es una pregunta complicada, difícil, tiene muchas vertientes. Yo diría, la religión ha jugado un papel importante en el respaldo de movimientos contra el poder y en el respaldo del poder contra movimientos sociales. Estos países de... ¿Cómo es la realidad, ¿no? Se suponía que en la Unión Soviética, de la que Ucrania formaba parte, la religión estaba prohibida. Pues lo cierto es que la religión no estaba reconocida por el Estado y era atacada por el Estado, pero la Iglesia Ortodoxa Rusa nunca dejó de existir. Y todos estos países tienen una gran tradición religiosa. Los países de aquel lado de la cortina de hierro, de la Europa del Este, los que en un momento Ucrania era parte de la Unión Soviética. Es una ex república soviética que se independiza. Pero otros países de los llamados satélites igual tienen una tradición religiosa importantísima. Quizá el más destacado de todos, o el más conocido para nosotros de todos, sea Polonia. A ver, Polonia fue un satélite del bloque soviético durante prácticamente toda su existencia. Y el catolicismo soviético, el catolicismo polaco, bueno, alcanzó hasta para que hubiera un papa, ¿no? Y un papa trascendente en la historia. La religión siempre ha jugado un papel importante, ¿no? Tristemente, hay que decirlo, muchas veces los líderes religiosos
han apostado por apoyar a las tiranías. También en el documental hemos escuchado cotidianamente esta figura de neopopulismo. Incluso Ucrania se lo puede considerar como una, bajo este esquema. ¿Qué es esto, el neopopulismo? Y otra pregunta que me parece que va muy relacionada sobre el concepto de ciudadanía. ¿Qué podemos entender de estos dos elementos? Neopopulismo. Yo creo que el mundo hoy, uh-huh. Ucrania, la Unión, bueno, la ex Unión Soviética, lo que hoy es Rusia, Inglaterra, los Estados Unidos, México, y vámonos para abajo si quieres, Argentina, Brasil mismo, enfrentan un problema político grave, surgimiento de este neopopulismo. El crecimiento de estas figuras carismáticas, uh-huh. que prometen muchas cosas, que al final, líderes políticos, a final de cuentas cumplen pocas, ¿sí? Pero vamos, es un problema, yo diría, no creo exactamente que Ucrania esté ubicado en ese papel. A lo mejor Rusia sí, ¿eh? Uh-huh. Porque Vladimir Putin cumple con muchas de las características del líder populista. Se les ha prometido el engrandecimiento de Rusia, la recuperación de la madre Rusia. ¿Sí? Así como Donald Trump en Estados Unidos, fíjate cómo surgen al mismo tiempo, más o menos. Putin tiene más años, ¿no? No, a ver, Vladimir Putin es un dictador. ¿Cuántos años lleva en el poder? Sí, sí, sí. Y se quitó un ratito para poner a su compadre, pero él era el que mandaba detrás de él y hasta de regreso. En Estados Unidos, Donald Trump es un político populista. Absolutamente. Y estos políticos que llevaron al Reino Unido a salir de la Unión Europea, a concretar el famoso Brexit, serán políticos de oferta populista. ¿Por qué surgen este nuevo tipo, que no es nuevo, este tipo de liderazgo, por qué resurge en el mundo? Yo creo, y es mi opinión, que es el resultado de la parte de olvidados del neoliberalismo. Ahora le dicen neoliberalismo, yo te diría, del mundo integrado, intercomunicado, de libre comercio, del modelo de Occidente, que finalmente acabó imponiéndose, porque hoy Rusia, hay que decirlo bien, a ver, Rusia no es comunista, Rusia es un país capitalista, gobernado por un tirano, por un dictador, pero es un país absolutamente capitalista. ¿Y por qué crees, y no quiero perder esta oportunidad, ¿por qué crees que existió también este crecimiento, como tú lo decías, un Donald Trump, un Bolsonaro en Brasil, un Vox en España? Estas figuras que de alguna manera, que parecería que incluso cuando Donald Trump traía este discurso de odio, pues era impensable que pudiera gobernar o que pudiera ganar las elecciones. Pero demuestra que este discurso ha permeado dentro de la sociedad, ¿no? A ver, yo creo que porque el modelo económico de libre comercio y de integración tiene un saldo negativo. Un paquete de personas en todas las sociedades no integradas a este mundo intercomunicado. Los olvidados, los dejados atrás. ¿Quién alimenta la base político-electoral de Donald Trump en Estados Unidos? Los americanos que perdieron su empleo con el libre comercio y que no fueron capaces de reinventarse y de encontrar una actividad nueva que les permitiera vivir, que no fueron capaces de eso y que además fueron dejados a su suerte por el Estado americano, que no hizo lo suficiente por ellos para integrarlos. Creo que el gran error del capitalismo que hoy vivimos es ese saldo. Y hoy estamos pagando las facturas de ese saldo negativo. Lo mismo pasa en España, donde el porcentaje de españoles en paro era alto, bueno, es altísimo. ¿Sí? Y eso es lo que alimenta a Vox. Y lo mismo pasa en Argentina. Y lo mismo pasa en México. O sea, es un fenómeno. Hay una parte ahí que los tecnócratas no alcanzaron a resolver, para decirlo con toda claridad. O sea, se tiene que rescatar a esa parte de las sociedades porque esas son las que alimentan los neopopulismos. Vamos a tener que ir un corte, Alejandro, pero no se vayan. Estamos en Cultural Derecho.
que en 1914 no hubiera mecanismos para solucionar conflictos bélicos y que estos se llevaran a cabo de manera violenta, exacerbando los sentimientos nacionalistas. Pero ahora, Alebrije, con todos estos organismos, ¿por qué no es posible resolver de manera conciliadora los conflictos? Así es, Neta. Creo que no hay nada más horroroso que la guerra. Pero logro entender un poco por qué no es posible resolver estos conflictos de manera pacífica. No son problemas de la población, de la sociedad, pues son problemas de los gobernantes. Pero es a las personas de ese estado a las que les afecta que los gobiernos resuelvan sus diferencias de esa manera. Yo no creo que sean diferencias. Creo que lo que quieren dirimir son sus intereses. Tienes razón, Alebrije. Es evidente que ante la ponderación derechos humanos contra poder político, el segundo siempre impera. Es más, ni siquiera se pondera. ¡Ay, sí, qué fuerte! Me molesta mucho. Esa es la verdad. Los habitantes vulnerados nos convertimos en el subproducto de los conflictos. Y es por eso que me sigo preguntando, ¿qué hacen las organizaciones internacionales en estos conflictos? ¿Qué o quién los limita en sus actuaciones? No parece haber nadie vigilando. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. En los bloques anteriores estuvimos platicando sobre el conflicto en Ucrania y cómo está relacionado también con otros temas e incluso comparándolo con algunos otros países y cómo se ha visibilizado estos crecimientos incluso de nuevos líderes bajo promesas y demás. Alejandro, me gustaría que nos cerraras con algún comentario, con algún cierre de cómo ves en general todo el panorama en México, en el mundo y hacia dónde vamos. A ver. Regreso a Ucrania, rápidamente. Lo que los ucranianos quieren es integrarse a Europa. Lo que Putin quiere es tenerlos pegados a Rusia y a la suerte de Rusia, que sean un satélite. Yo creo que ese es el centro de la disputa. ¿Qué pasa en el mundo? Que hay dos modelos nuevamente. El modelo de la integración y del desarrollo económico por la vía del crecimiento y el modelo del populismo. Está surgiendo en varios países al mismo tiempo, que es el del aislacionismo. Y cada quien va a tener que tomar su decisión. En México, en Estados Unidos, yo sé de muchos ingleses que están muy arrepentidos de haber salido de la Unión Europea. Señores, no fueron a votar cuando tenían que haber ido a votar. Y por eso ganó el Brexit. Yo tengo muy claro que, en mi opinión, el mundo debe integrarse. Y tengo muy claro que la integración económica no empezó con el espíritu de Washington y George Bush y Carlos Salinas. No, a ver, no. Empezó en 1492 cuando un señor llamado Cristóbal Colón descubrió América. Ahí empezó la integración. Y esto no se ha detenido. Entonces, yo creo que el mundo y creo que los seres humanos del mundo pueden vivir mejor en una economía integrada donde además la soberanía deje de ser un pretexto para sustentar autoritarismos y totalitarismos y los derechos humanos prevalezcan, Diego. Yo creo que ese es el, en mi opinión, ese es el mundo al que deberíamos aspirar. Un mundo de crecimiento económico, de mejor calidad de vida, de respeto a la ley, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la propiedad privada. Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Diego, un privilegio. Gracias a ti y gracias a tu auditorio. Muchas gracias. También los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio Nav 96.1 FM en Derecho a Debate. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a una siguiente emisión.